Alcorcón y Girona se enfrentaban en esta última jornada de la Liga Smart Bank en la 42. Aquí va a tener primero la oportunidad de Jairo. Veíamos a Stuani en el banquillo. Muchos cambios por parte de ambos conjuntos. Un Girona que buscaba seguir peleando por esa plaza de playoff. Ya la tenía confirmada, pero quería ser en lo más alto posible. Quedar el tercero finalmente. Soe el quinto después de caer derrotado en Santo Domingo. Aquí lo probaba desde lejos Gallarra, sin problemas para ahí en este caso Casado, que la empujaba de puños. Aquí va a haber penalti sobre Sosa y el propio Sosa era el que la empujaba hasta el fondo de la red, poniendo el primer tanto en el marcador. Minuto 56. Engañaba perfectamente a Sierra Riesgo y ponía el primer gol para el Alcorcón. Más en este caso por parte del cuadro alfarero. Stoikov, que había salido en la segunda mitad. Ese tiro a la media vuelta. Y aquí otro tiro desde dentro del área de Ernesto Cruzado a la portería de Riesgo. Y aquí va a llegar el segundo tanto. Aquí finalmente Arribas remachaba esa pelota hasta el fondo de la red. Después de la jugada de París, aquí Stoikov iba a intervenir y la jugada iba a finalizar con este tanto que le daba la victoria al Alcorcón por 2-0 sobre el Girona.